Señores, una trompada no lesiona a nadie, afirma abogado de Tekashi Villalona. Bueno, el abogado Waldo Paulino, representante legal del rapero Daniel Hernández, conocido como Tekashi 69 insistió en que hubo ilegalidad en el arresto de su cliente y sobre los golpes propinados a los productores musicales que trabajaban con yailin la más viral y dijo que el expediente habla de una trompada y que esa trompada no lesiona a nadie una trompada lo dice él no no lesiona a nadie vamos a escucharlo su propia voz para que después no digan que uno se inventa las cosas derecho humano, o sea, frente de la gente, todo el mundo va a ver esto. Si aquí no hay justicia para los derechos humanos, ya todo el mundo va a saber que aquí la justicia eh, no hay justicia acá. Y um, la ley, la ley, y eso no cambia, y eso está ahí. En, en. Dice que Tecachi le dio una trompada, una trompada no lesiona a nadie. Vamos a entrar a una guerra jurídica y ahora lo que estamos es llevando la primera batalla. Con el 50% de ella con ganancia de causa. Porque esta misma juez estableció eso mismo que usted me está diciendo a mí, dígaselo a esa juez de la garantía que le va a conocer el proceso. La juez decidió rechazar y declarar inadmisible el recurso de Avias Corpus porque no se correspondía, ella no debía conocerla. Esa garantía que alegaba la parte imputada de que había un arresto ilegal, debía habérselo planteado al juez de la instrucción y no lo hizo. En la audiencia recién pasada en el mismo día de hoy. Y porque sobre todo no se había cumplido, no se había vencido el plazo de las 48 horas para conocer la medida como establece la ley. Siento que se hará justicia y eso es lo que buscamos. La medida de coerción se va eh, a Que le conteste a mi abogado. El viernes, sí, fue el que le la Sí. ¿Él asegura sí. que fueron su seguridad? No. Fue él, pues fue él. ¿Y la seguridad que hicieron? También nos golpearon. ¿Y le decían algo mientras le golpeaban? Nos no amenazaban. ¿Qué le decían? Que nos iban a matar. Que nos iban a matar. Destacar, destacar que ayer pues se fue rechazada la medida de habeas Corpus, que es eh, una petición para dejarlo en libertad, porque se entiende, se ha vulnerado. Los abogados de Tecache entienden que se han vulnerado sus derechos. Por tanto, vimos ahí a Tecache al principio, pues diciendo que eh, se le han vulnerado sus derechos humanos y que aquí no hay justicia en República Dominicana. Y también vimos pues a los eh, al propio afectado y a las víctimas. Eh, pues declarando lo que quieren en este caso. Así que, pues, como dijimos ayer, eh, Tecachi va a continuar por lo menos hasta el viernes eh, preso en, eh, en La Vega. Bueno, yo difiero de, del abogado, porque él dice que una trompada no lesiona a nadie. Claro que una trompada... Una y, trompa, y mata gente. Cualquier trompada te mata. Cualquier trompada te rompe la clavícula de la, de la, de la nariz, que también es súper peligroso, ¿me entiendes? Claro que sí, o sea, eh, que, que, a ti, que a ti te agredan a trompada, a un grupo, sin tú poderte defender, claro que sí, o sea, eso es un problema. Te cachiste involucrado en, en, en ese problema, por algo está en, en esos juicios, porque que lo que hizo, claro que afecta muchísimo. Que ellos lo quieran disfrazar de la manera que ellos lo quieren poner, como que no como que no pasó nada, que quizá los muchachos le están poniendo un chin de picante, llegando, lleg, llegando con cuello ortopédico y ese tipo de cosas, pero eh, eh, claro que sí que afecta, porque a mí, a mí que me aboyen un ojo así, de abuso obviamente la persona que me haga eso tiene que pagarlo porque tampoco yo me voy a quedar asidado ¿me entiendes? alguna indemnización o algo tiene que pagarme porque fue un abuso ¿me entiendes? ahora si una sola persona que te agrede a la trompa tú, tú, tú puedes defenderte pero un grupo que te agarre uno y el otro te dé ya eso es un abuso ya, ya, ya eso son agresiones ya que te, tan, se, se ponen en manos de justicia pero el muchacho no estaba así el otro día o sea, Ivana, ellos hay que entender, ellos a veces le ponen sopita a la cosa, entiendo yo. Mucha gente de La Vega eh, ha, ha dicho que, porque, o sea, del tema que vamos a hablar después, eso yo lo voy a decir en, en, en el otro tema, pero mucha gente está cuestionando a los muchachos, aún siendo de allá de La Vega, aún siendo los afectados, están cuestionando. Pero se entiende que te cachó una persona que es muy famosa, pero eso no quita el hecho de que le agredió a esas a esa personas eh, eh, que son las víctimas de este caso, de, con golpes y eso, que al principio incluso creímos que era falso, uh -huh. pero fue real que le agredió. Entonces, una u otra manera, aunque los muchachos estén buscando dinero y eso, tienen que, a, tienen, a ellos tienen que pagarle su problema, porque es que ellos fueron los afectados, Claro. Y, esa, y ellos no se pueden salir con la suya. Como vuelvo y te repito, a mí me da un golpe de abuso. A mí, a mí hay que pagarme el ojo, como sea que sea, con calcha, con cuarto. Pero algo usted tiene que hacer porque es que usted no me puede dejar así. Eso es lo que yo entiendo. Mira, antes de, de, de seguir con el tema, eh, debo saludar a Daila Marie, una fiel seguidora que nos escribe para eh, que le den su saludito. Un saludo para ella y a toda su familia. Daila Marie. Señores, este caso, este caso, yo difiero también del abogado. Con una trompada han matado a la gente. Han matado a una persona con un trompón. Se enoquean, sí. ¿Me entiendes? De lo que han. Ahora, lo que yo no veo en la parte querellante, en los abogados ni, ni en el joven, en los jóvenes, porque el otro no aparece, que acusen a los demás que andaban. Un grupo. Claro. Eso es lo que hablamos ayer. ¿eh? ¿Dónde están los no, otros? Ahí tienen que estar todo el mundo. Si fue un grupo, usted está presentando de evidencia un video donde sale un grupo de gente. Entonces, hasta por eso se puede caer ese caso. Sí. Porque usted está enfocado. Ah, usted quiere justicia, pero quiere 10 millones de dólares. ¿Fue de dólares que dije? De, yo, eh, no, de peso, de peso. En do, eh. En diez, pesos, 10 millones de pesos que no, son no, fue en dólares que son sí. diez mil No, que 10 millones de dólares es demasiado 10 mm, mil son, dólares ellos quieren diez, Y fue lo que te caché, al principio peso. le ofreció 10 le ofreció die, eh, mil dólares que son eh, Creo que son 5 millones ¿verdad? 5 millones 20 mil dólares son Ya 10 millones, ya. Diez millones okay. sí. veinte mil dólares, No, 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 20 mil millones. dólares son no, un millón, un millón ah, ah, ¿Cómo sí, va a ser sí, 10 sí. millones? 20 mil dólares 100 mil dólares yo creo que son 5 millones, sí Sí, 5 o 6 millones por ahí, sí. Exacto. Entonces, Pero a cada uno. Exacto, entonces, los abogados, para que no hagan que acá fuera del cajón, como dicen, deben no Para seguir con el caso, de, 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 debe estar presente lo que estaban. Los seguridad si es de una compañía, citar si la compañía. Exacto. Y, y si son particulares de seguridad, y, y que estaba, tiene que estar todo el mundo ahí con tecache Pues entonces están enfocados en él nada más. Se llama la puerta, por favor. No, no, mira, hay otro No, no, Ru tiene que cerrar la puerta también. Ah. ¿Cómo es? ¿Apuesto ah, puesto de ella? <laughs> no, digo yo. No, no sé. ¿Para tu tal? Pa son, son muy amigos ustedes dos ahora. Ah, ok. Ah, mira, qué pérdida. Qué pérdida, eh. <laughs> Pues bien, esto no es asombroso. <laughs> Tienen que citar a los demás que andaban, porque un grupo... Entonces, si van a matar a uno, nada más fue el que lo mató. Exacto. No, tiene que todo el mundo estar ahí. Vamos a dejar el dinero, porque ellos quieren justicia, pero están pidiendo 10 millones. Exacto. 10 no, millones. pero que no está mal tampoco. Se están enfocando en Tecachi nada más. Exactamente. Y los otros afectados. Ese, ese es el, el problema. problema. Puede ser un abogado duro, se puede codear de ahí. Claro. Tú entiendes y, a, y hacerle una tramoña, como dicen. Claro. Pero lo dije aquí, te cachi va a ser condenado. Ay. A tres meses. Pero Ay. Bueno. ¿Tú sabes por qué? Presión social. Pero el Ministerio Público está pidiendo 18. 18 meses. Tres no, meses. Pero 18 no, no, tres meses. meses eso no ha matado a nadie. Pero No, Exacto. pero eso se cae, eso se cae de la eso mata. Se eso cae. tres meses para investigación, que aparezcan los demás, se pueden alegar los abogados. ¿Tú me entiendes? Porque 18 meses y eran condidos que estamos. ¿Y cómo es? Entonces, Exacto. eso debe. No, aquí de, no se lleven tanto la presión social. Y de que un, un, yo buscar a dos americanos abogados. Yo, yo buscar a dos gente dura. Dos gente dura. Entonces, cuando me suelte, le pongo una contrademanda, ¿eh? le sigo el juego. ¿Tú entiendes? Y los pongo a gastar yo. En caso de que las cosas no sean como ellos están diciendo. ¿Tú entiendes? Porque eh, está bien lo que ellos están haciendo, pero no se enfoque tanto el dinero porque se ve chicle. Que mi abogado we, hable, que yo lo que quiero es justicia, tú quieres justicia, pero si lo meten peso, no, medio peso no te van a dar. Olvídate de eso. Y si quita la querella va a quedar mal parado. Porque una arma de doble filo sí. si ellos le dan su dinero y desisten del caso, eso es público y el ministerio público que tú desistas del caso lo sigue. Sí. eso era antes que tú firmabas para que tú te tengas una idea que a Decache le puede pasar si como a, la, problema, a León de bani y tú llegas a un acuerdo con el que tuviste el problema y él desiste, la fiscalía sigue igualito, igualito como igualito. pasó con el caso de León de bani así mismo que cayó, que, cayó su tres, creo que fue tres, tres meses. meses y ya, eh, la mujer firmó, dije, no, que lo decís. No, como quiera. Porque hay, hay personas que han quitado querella y lo matan. Ahí. Entonces, el Ministerio Público, para no ser culpable, lo que hace es que sigue el proceso, aunque se caiga a los Exactamente. Pero lo sigue para no tener la culpa, no ser cómplice. Exactamente. Y mira, este, esta, esta cuestión del equipo de tecachi que andaba con ellos, es cierto, tienen que llamarlo, investigarlo y si es posible También someterlo como cómplice. Ahora hay que ver de quién es ese equipo. Si es privado que él contrató porque venía, verdad, para la Vega, Le iba para la Vega precisamente para eso, o parte de su equipo personal privado con el que siempre anda, o el equipo que él asignó a su colaboradora. O, de, o, 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 o el equipo de Yaelin. Exactamente. O sea, ese, por eso es que Yaelin tampoco, aparte del video y de lo que puso en Instagram, eh, ella no ha salido tanto porque quizás quiere como, aunque ella dice que lo apoya, pero lo está de lejito, un apoyo de lejito. Que yo un video. Porque quizás, eh, discúlpame esto, porque quizás sea esa parte eh, que todavía falta por, que se encaje en este caso, que es la participación del equipo de Teca en, que andaba con Tecachi ese día en La Vega. Así que a ver si se ponen las pilas los abogados acusadores para que pues incluyan esa parte y podamos tener un poquito más de luz en este caso. Claro. Ellos hay un video que mandó Camila, donde yo pensaba que lo iban a poner, donde, donde ella dice Jairin, como salió de Miami. Ok, sí, lo, lo, lo sí. Gra la, la grabaron oculto, sí. Vamos a ver si. Ahora, es un problema eso, mm -hmm. porque entonces los titanes no van a tener confianza de tener gente adentro del estudio, porque era en un estudio que estaba. Por eso que se ponen rusos pues. y dicen: No, sácame a Fulano de ahí. Este y este, ¿sabes quiénes son? Para afuera. Claro, porque que es, es un juidero eso. Bueno. Es una falta de respeto.